Las breves de la información, bueno, ese es el claro ejemplo que si estuvieran ganando, estuvieran haciendo todo lo posible, pues para refutar esa ideología. El día de hoy, Richard Sunak dice que no va a intervenir, que no va a estar, que no van a enviar tropas a Ucrania. Es algo interesante, como la narrativa se está cayendo poco a poco. Ok, vamos a poner un poco de contexto en lo que está pasando en la operación militar entre Rusia y Ucrania. Para empezar, Ucrania se supone que iba a recibir algún tipo de herramienta, tengo que decir herramienta, para no utilizar el término de armamento, solamente para defenderse. Esta era la primera postura. También establecían que no iba a entrar nadie que fuera miembro de la OTAN o miembro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque sería meterse en problemas, porque el conflicto es en un lugar que es independiente, un lugar que se supone que respetaban su autonomía. Bueno, esta era la narrativa. Ni uno de la OTAN se va a meter, aunque intentaron hacer creer que Polonia fue atacada, porque Polonia es miembro de la Unión Europea. Se les cayó la mentira. Empezó Ucrania a meter misiles por allá, pero por allá queda Polonia, pero el otro lado queda Rusia. Los datos no concordaban. Ahora bien, esto es lo que ha estado pasando. La contraofensiva no avanza. Ucrania. Ucrania no está regresándose territorios y le están invierte dinero que no pueden hacer absolutamente nada. Rusia solamente se queda en stand-by. ¿Sabes qué? Yo no quiero invadir Ucrania, solamente quiero que no me cierren la frontera. Por eso respetaba la independencia de Ucrania mientras que no se metiera a la Unión Europea. Bueno, esta era la narrativa, ¿no? La Unión Europea no se iba a meter. Bueno, Jan Schaap, que es el ministro de Defensa, establece que aumentará su apoyo a Volodymyr Zelensky. Es lo que él decía. El ministro de Defensa decía, ¿sabes qué? Vamos a ayudar más a Zelensky. No sé de dónde, porque también Inglaterra está en recesión. Gran Bretaña intensificará su programa de entrenamiento para soldados ucranianos, según los planes que están discutiendo con los jefes militares, relevó el nuevo secretario de Defensa en una entrevista en Telegraph, que es este que estás viendo en pantalla. El mismo personaje, Japs, dice que había mantenido conversaciones con líderes del ejército sobre las posibilidades de trasladar más entrenamiento y producción de equipo militar a Ucrania. También pidió que más empresas de defensa británicas estuvieran fabricando en el país. Después de un viaje a Kiev la semana pasada, Chaps también reveló que había hablado con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, sobre cómo la armada británica, ojo con el dato, la armada británica podría desempeñar un papel de defensa en los buques comerciales de los ataques rusos en el Mar Negro, es decir, estar en territorio ucraniano, estar en el mar. Es algo que decían, bueno, esto ya, si tú te quieres meter, vas a ser un objetivo legal, vas a ser un objetivo legal. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no tendría que estar defendiendo a alguien que no es miembro. Bueno, empezaban las reacciones a flor de piel. Tuvo que salir Sunak a decir lo siguiente. Este es el portal Independent, que es inglés. Sunak dice, insiste en que no hay ningún plan para enviar tropas británicas para entrenamiento en Ucrania aquí y ahora. ¿Por qué? Porque se les venía un gran problema. ¿Sabes qué? Ya nos están achacando que estamos ayudando a Ucrania directamente. Rishi Sunak ha dejado claro que las sugerencias del secretario de Defensa, Grant Shapps, el que te acabo de comentar, que las tropas británicas podrían enfrentar fuerzas en Ucrania. No es para él aquí y ahora, durante la guerra contra la invasión rusa. El primer ministro, Rishi Sunak, descartó el domingo que fuerzas británicas vayan a Ucrania y dijo que el jefe político recientemente nombrado del ministro de Defensa estaban discutiendo posibles planes de gran plazo. Bueno, pues que se pongan de acuerdo porque lo está diciendo tu ministro de Defensa. Y Rishi Sunak empieza a desligarse, a deslindarse. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que tiene una mala imagen, tiene pocas probabilidades de que vuelva otra vez su partido a ganar, pero esta narrativa todavía se le suma a lo que dice el ex ministro de Defensa, Ben Wallace. Ojo con el dato, 1 de octubre. No sé qué están pensando los ministros ingleses. El actual ministro de Defensa te está diciendo, no, pues vamos a mandar, tenemos un plan para mandar, pues las tropas, las marinas, toda esta onda.
Y el exministro todavía dice lo siguiente, que Ucrania está ganando. Ahora terminemos el trabajo. No sé qué esté pensando Inglaterra, no sé qué esté planeando, pero es más que obvio que sí le tiene un miedo a Putin. Tuve que salir Rishi Sunak en cuestión de horas para decir, ¿sabes qué? El conflicto no vamos a participar, no estamos ahí activamente, porque déjate de que sea un cuerpo a cuerpo. Rusia va a mandar sus misiles a Inglaterra. ¿Y por qué? Porque todos sus ministros de defensa están diciendo que van a participar directamente, no indirectamente, directamente en territorio ucraniano. Es algo que se está dando el día de hoy en el aspecto de que poco a poco se tienen que desligar, porque este conflicto va para largo y la estrategia de Vladimir Putin es mantener así como está la zona en Ucrania y que poco a poco la ayuda que está llegando no genera ningún tipo de avance. Y así se están colapsando las economías. Estas las breves de la información.